Bien. Entonces, vamos a revisar todo lo que hemos visto. ¿Cómo está la conjugación número CBC en las tres voces que hemos visto y los cinco modos? Recordamos, ¿cuál es la diferencia entre las voces? Recuerden que una voz gramatical es la relación que existe entre los participantes de la acción, es decir, entre el sujeto y el objeto si hubiera, y el sujeto y el verbo. Entonces, cuando tenemos voz activa, necesariamente tiene que haber tres participantes, sujeto y objeto. El verbo tiene que ser transitivo, por lo tanto la acción puede pasar del sujeto a través del verbo y llegar a un objeto. Voz activa. En la voz antipasiva, supongamos que tenemos esto, tenemos los dos participantes. En la voz antipasiva, el verbo es intransitivo. Este es transitivo y este es intransitivo. Por lo tanto, la acción sale del sujeto, pero no puede pasar a través del verbo. Entonces, aquí lo que importa es la acción que realiza el sujeto, no sobre quién recae. No nos interesa saber sobre quién recae la acción del sujeto. En la voz activa, la acción tiene que recaer necesariamente sobre un objeto. Es la diferencia entre ambas voces. De todos modos, en ambas voces, el sujeto es agente. ¿Qué significa eso? Que el sujeto está realmente realizando una acción. Muy bien. La voz medio pasiva y la voz pasiva, en realidad, en realidad la relación es la misma. El sujeto no está realizando una acción. El sujeto está realizando una acción que recae sobre él. La diferencia entre la voz medio pasiva y la voz pasiva es la intencionalidad. En la voz medio pasiva, la acción recae sobre el sujeto porque así son las cosas, porque es un fenómeno de la naturaleza, porque no hay alguna intención de que esto suceda. Simplemente sucede accidentalmente o no sé, porque las leyes físicas así lo permiten. En la voz pasiva, la acción recae sobre el sujeto porque alguien necesariamente la realiza. Entonces, en estas voces, el objeto puede ser eliminado. Pero es un verbo intransitivo también. ¿Por qué puede ser eliminado el objeto? Porque no está cumpliendo ninguna función en ambas voces. Lo importante es que el sujeto, aunque el verbo concuerda con el sujeto, es decir, el verbo se conjuga con respecto al sujeto, no, el sujeto no está realizando ninguna acción. El sujeto está recibiendo en realidad una acción, por lo tanto el sujeto es paciente. Cuando decimos que, por ejemplo, el árbol se rompió, en realidad el árbol no hizo nada por romperse, simplemente fue algo que ocurrió. ¿Sí? Es un fenómeno de la naturaleza porque el árbol se rompió. Tal vez un árbol, un pájaro se paró sobre él, pasó el viento y la rama se quebró, cualquier cosa. Lo importante es que no había intencionalidad de que eso sucediera. En cambio, si yo digo, el árbol fue roto por alguien, en realidad sí hay una intención de que eso suceda. Esto es voz pasiva. La voz pasiva la vamos a revisar posteriormente. Lo importante en la voz medio pasiva es que el verbo es intransitivo, por lo tanto no puede tener objeto, y en realidad la acción está recayendo sobre el sujeto. El sujeto en realidad es paciente, aunque el verbo tenga que conjugarse con respecto al sujeto. ¿Correcto? Entonces, ya vimos estas tres voces, vamos a llenar la tabla con las terminaciones que toma un verbo CBC para conjugarse en las tres voces y los cinco modos. Muy bien. Para conjugar un verbo CBC, voz activa, modo incompletivo, ¿qué tenemos que agregar? Sustituto de tipo in. Sí, esto ya lo tenemos que saber de memoria, no estén revisando sus libretas. El verbo tiene que ser transitivo. Un verbo CBC, para que sea transitivo, debe tener vocal breve. Tiene que ser la raíz del verbo transitivo CBC. CBC, IC. ¿En completivo? Sí. CBCA. ¿En imperativo?
nada, no agregamos nada, simplemente tenemos la raíz CBC. ¿El subjuntivo? Nada tampoco, CBC. ¿Y el resultativo? Ma. CBC. Ma. Muy bien. Recordamos que en esta parte de la tabla, la voz activa completa y el modo incompletivo completo utilizan los pronombres ergativos como sujeto. Y además la voz activa utiliza los pronombres absolutivos como sujeto. ¿Correcto? Ergativos son sujeto acá, pero solo aquí los absolutivos son objeto. ¿Por qué solo en la voz activa? Porque solo la voz activa puede tener objeto. La voz antipasiva y la voz mediopasiva son voces intransitivas. Por lo tanto, solo vamos a tener sujeto. Que de todos modos, en incompletivo van a ser los pronombres ergativos. Los pronombres ergativos. En toda esta parte de la tabla, el sujeto van a ser los absolutivos. Entonces, para conjugar un verbo CBC, voz antipasiva, modo incompletivo, ¿qué debemos hacer? Se alarga la vocal de la raíz. Sí, tenemos que alargar la vocal de la raíz. Recuerden que una característica distintiva de la voz antipasiva es vocal larga con tono bajo. Vocal larga con tono bajo. Voz antipasiva, modo completivo. Na. Na. Muy bien. Na. Tenemos que conservar la vocal larga con tono bajo en toda la conjugación. ¿En imperativo? Nen. Nen. ¿En subjuntivo? Nak. Nak. ¿Y en resultativo? Naha. Muy bien. Naha. Muy bien, ahora, para la voz medio pasiva, que es la voz que estamos revisando ahora, recuerden, la característica distintiva es vocal larga con tono alto. Sin embargo, vamos a conservar esa vocal larga con tono alto en toda la conjugación, excepto el resultativo. El resultativo no vamos a utilizar vocal larga con tono alto. Bien, entonces, para conjugar un verbo en incompletivo, ¿qué tenemos que agregar? Tenemos que conservar la vocal larga con tono alto y... Vocal L. Vocal L. Sufijo vocal L. ¿Cuál es esa vocal que agregamos? Es la misma vocal de la raíz. Recordamos que la voz medio pasiva solo existe en los verbos CBC. Solo los verbos CBC pueden tener voz medio pasiva. Porque son los únicos que pueden... lo que puede recibir estos cambios morfológicos. Sin embargo, no todos los verbos CBC tienen voz medio pasiva. No todos los verbos CBC tienen voz medio pasiva. ¿Cómo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a identificar qué verbo CBC puede o no puede tener voz medio pasiva? Por la intencionalidad. Es decir, si el verbo puede realizarse accidentalmente, si la acción del verbo puede realizarse sin ninguna intención por parte de alguien, ese verbo CBC puede tener voz medio pasiva. Si el verbo CBC no puede realizarse sin que alguien necesariamente realice la acción, no puede tener voz medio pasiva. Recuerden, el verbo romper, por ejemplo, sí puede tener voz medio pasiva, porque algo se puede romper accidentalmente. Pero el verbo medir, por ejemplo, el verbo estudiar, no pueden tener voz medio pasiva, porque algo no se puede medir ni estudiar accidentalmente. ¿Bien? Completivo. Nada, no agregamos nada, pero conservamos la vocal larga con tono alto. Imperativo. En. Recuerden, este en es terminación de imperativo, no es el pronombre absolutivo de primera persona de singular. Puede confundirse con el completivo, por ejemplo, puede confundirse con el imperativo. Por ejemplo, el verbo catch. Catchen, podemos interpretar esto como
completivo y pronombre absolutivo de primera persona del singular. Me rompí. Pero podríamos interpretarlo también como esta forma. Imperativo. Rómpete. ¿Correcto? Entonces, bueno, evidentemente por el contexto vamos a identificar a qué nos estamos refiriendo. Si es modo completivo o modo imperativo. Pero no nos confundamos. Este en que aparece aquí es un sufijo diatético de modo imperativo. No es el pronombre absolutivo de primera persona del singular. Muy bien. Subjuntivo. Vale. Vocal K. Recuerden que la vocal que agregamos aquí tiene que ser la vocal de la raíz, armonía vocálica. En maya, la mayoría de las palabras deben contener la misma vocal. Muy bien. Finalmente, el resultativo. No vamos a utilizar vocal larga con tono alto. Vamos a seguir esta regla. La voz medio pasiva la vamos a unir con la antipasiva. Y la voz pasiva posteriormente la vamos a unir con la voz activa. Entonces aquí vamos a utilizar vocal larga con tono bajo y terminación vocal L. Si agregáramos aquí vocal larga con tono alto, esta forma quedaría igual a esta. ¿No es para identificarlas? Bueno, evidentemente no es para identificarlas, pero este es un proceso de la lengua diferente. Pero bueno, en realidad aquí vamos a utilizar vocal larga con tono bajo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a identificar que una oración esté incompletiva? Recuerden que tenemos que utilizar, bueno, cada modo tiene sus propios marcadores de aspecto. Algunos modos no tienen ninguno. El incompletivo, los marcadores que hemos visto: habitual, progresivo, debitivo, volitivo, frecuentativo, necesitivo, inceptivo, terminativo y asegurativo, que siempre se cierra con crítico tematizador, a menos que haya una deixis más específica. Entonces, siempre que utilicemos cualquiera de estos marcadores de aspecto, necesariamente tenemos que conjugar el verbo en modo incompletivo. Todos esos marcadores de aspecto rigen el modo incompletivo, requieren modo incompletivo para tener sentido. Si conjugáramos estos marcadores con otro modo, la oración no tendría sentido. ¿Sí? No tendría ningún sentido. Entonces, en estos modos tenemos que utilizar como sujeto los pronombres ergativos y para la voz activa como objeto los pronombres absolutivos. Muy bien, para el completivo, el marcador de aspecto que utilizamos es no confundir con este marcador, el marcador progresivo. Si nosotros tuviéramos dos oraciones así, por ejemplo, aparentemente es el mismo marcador, pero cada uno está rigiendo diferentes modos. Tin, kachik. Estoy rompiéndolo. Recuerden que aquí tenemos pronombre absolutivo de tercera persona de singular. Tin, kachik, estoy rompiéndolo. Tin, kachá, es este, completivo. Lo rompí. ¿Correcto? Son diferentes. Además, bueno, aunque lo representamos de esta manera en la escritura, provienen de etimologías diferentes. Bien, entonces, el imperativo no tiene ningún marcador de aspecto. El imperativo, evidentemente, ¿por qué no tenemos marcadores de aspecto? Porque la orden la damos en un momento determinado, ¿sí? La orden la damos siempre en el punto de referencia. Por lo tanto, no es necesario dar más características de la acción. Recuerden que los aspectos no indican temporalidad, indican una característica de la acción. En cuanto al modo incompletivo, una acción que sucede habitualmente, que está sucediendo en el punto de referencia, que tiene que suceder, que queremos que suceda, etc. En completivo, que la acción fue una acción puntual, algo que sucedió en un momento determinado y ya no continúa en el presente.
En el imperativo, por lo tanto, no tenemos ningún marcador de aspecto. La orden no tiene ninguna característica más que ser una orden. En subjuntivo, utilizamos diferentes marcadores de aspecto, como en completivo. Podemos utilizar Sam hace poco, Uch hace mucho, Bin dentro de mucho. Es decir, pasado reciente, pasado remoto, futuro remoto. Finalmente, el resultativo tampoco tiene marcadores de aspecto. ¿Por qué el resultativo no tiene marcadores de aspecto? Porque decimos que la acción, aquí en realidad nos estamos enfocando en el resultado de una acción. Es decir, algo que hemos hecho con anterioridad y cuyos resultados podemos ver en este momento. Bueno, en el punto de referencia de la oración. Aquí nos importa el resultado de la acción, ¿sí? Más que las características en las que sucedieron la acción. Entonces, siempre que veamos alguno de estos marcadores, tenemos que utilizar el modo que esos marcadores rigen. Si no, la oración no puede tener ningún sentido. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, Sam in catching, por ejemplo. Tengo que decir Sam in catch algo. Hace poco que rompí algo. Aquí tenemos pronombre absolutivo de tercera persona de singular. Sin embargo, recuerden que el subjuntivo, el imperativo y subjuntivo, cuando un verbo activo es el último, es la última palabra de una oración, tenemos que colocar clítico tematizador si no hay ninguna otra palabra. Sam in caché, hace poco que lo rompí. Es clítico tematizador. ¿Correcto? Sam in caché. No podemos dejar un verbo transitivo, un verbo activo, sin ningún sufijo. Debe tener por lo menos uno. Si no va a tener ninguno al final de una oración, agregamos el clítico tematizador. Si hubiera algo más, hace poco que rompí el árbol, no tenemos por qué agregar el clítico tematizador. Sam in caché. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a trabajar con esto, vamos a terminar los ejercicios que ya comenzamos para revisar la voz medio pasiva. Recuerden, es muy importante, es importante entender la diferencia. ¿Qué pasa en la voz antipasiva? Por ejemplo, un verbo... El verbo al significa cerrar algo. Puede tener o no voz medio pasiva. Sí. ¿Por qué? Puede cerrarse. Sí, porque algo puede cerrarse accidentalmente. Decimos que la puerta se cerró. ¿Quién la cerró? No sabemos. ¿La cerró el aire, una persona que pasó? Lo importante de la voz medio pasiva es que no hay intencionalidad para que sucedan las cosas. Esto no quiere decir que en algunas circunstancias no pueda haber intencionalidad. Pero en términos generales, no, el sujeto no necesariamente tiene la intención de que la acción suceda. La acción simplemente sucede sobre el sujeto, aunque el verbo se conjuga con respecto al sujeto. Es decir, el verbo aparece conjugado con respecto al sujeto como si él realizara la acción, pero en realidad el sujeto no está realizando una acción, simplemente le está experimentando. Entonces, el verbo al, para conjugarlo, bueno, para su raíz medio pasiva va a ser al, y con respecto a esta raíz es que tengo que conjugar este verbo alal, al, alen, alak, y aquí rompemos la regla, vocal larga contra bajo. Alal. Por ejemplo, u alal se cierra habitualmente. Se cerró. Si decimos que para el modo completivo. Voz antipasiva, voz medio pasiva, incluso voz pasiva. Si el verbo, solamente para el modo completivo, si el verbo es la última palabra de la oración, tenemos que agregar
Pronombre absolutivo de tercera persona en singular. I. Ali. Se cerró. Pero, si después de esto hay... después del verbo tenemos cualquier otra palabra dentro de la oración, no tiene que ser necesariamente el sujeto, no colocamos este pronombre. Se cerró, no sé, mi olla. Al incum. Mi olla se cerró. Ya no colocamos el pronombre absolutivo de tercera persona singular y solamente para completivo, para las voces intransitivas. Recuerden, la única voz transitiva es la voz activa, con función transitiva. Las otras tres voces tienen función intransitiva. Esto no tiene nada que ver con que un verbo sea transitivo, ditransitivo o intransitivo. Esto solamente tiene que ver con la morfología del verbo, es decir, su forma. Esto tiene que ver con las funciones que cumplen los verbos en una oración determinada. En imperativo, le digo a alguien, Allen, ciérrate. En subjuntivo vamos a utilizar uch. Uch alak. Hace mucho tiempo que se cerró. Cualquier cosa. Y en resultativo, vocal larga con tono bajo. Alal. Diríamos, se ha cerrado algo. O como decimos en el español yucateco, se tiene cerrado algo. O incluso está cerrado algo. Es decir, recuerden, lo importante del resultativo es que tenemos aquí los efectos de la acción. Es decir, la puerta se ha cerrado y por lo tanto hasta ahora permanece cerrada. Ese es el resultado de la acción. ¿Sí? Está cerrado. Pero sin intencionalidad. Entonces, según el marcador de aspecto que estemos utilizando o no estemos utilizando, tenemos que agregar el modo correspondiente. ¿Correcto? Entonces, lo importante es la no intencionalidad, que no hay intencionalidad de que sucedan las cosas en la voz medio pasiva. Las cosas simplemente suceden accidentalmente, porque son fenómenos de la naturaleza, porque no hay un agente claro, tal vez. Es decir, es posible que si alguna persona haya realizado la acción, pero no podemos ver, no sabemos quién fue, ni nos interesa saberlo. Es decir, para la acción no es importante que alguien haya cerrado la puerta, simplemente se cerró. Pero cuando vemos la voz pasiva, sí va a tener importancia que alguien haya realizado esa acción con pleno conocimiento. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a trabajar.